Apolinar Antonio de León Medrano. Nació en la ciudad de Azua de Compostela un 20 de enero. Es educador, historiador, escritor y gestor cultural, declarado por el Ministerio de Cultura como portaestandarte de la cultura y el quehacer artístico de Azua. Su pasión por la historia y la pedagogía le llevaron a titularse como licenciado en Educación Mención Ciencias Sociales en el Centro de Estudios Profesionales. Actualmente forma parte de las directivas de importantes instituciones que impulsaron el desarrollo de su provincia en diferentes ámbitos, como son Instituto Duartiano, director de Historia en el Centro Regional de Investigaciones Históricas, Arqueológicas y Antropológicas. Ha sido presidente en diversas ocasiones en los comités de fiestas patrias y patronales de Azua. Mis saludos, Apolinar, Pablo, adelante. ¿Cómo está? Qué honor verle. ¿Cómo se siente? Bien, bien, gracias a Dios. Bienvenido a Azua. Por favor, el cinturón. Sí, bien, bien. Aquí tenemos que trabajar, asegurarnos. Un dato que quisiéramos preguntar nosotros respecto a lo de esa batalla de Azua, la batalla del 19 de marzo. ¿Sabes que la historia se va cambiando, se van dejando elementos, se van olvidando momentos y actores principales? ¿Qué nosotros podríamos decir? Que aunque todos los años se hace una celebración protocolar y con la rigurosidad que así lo amerita por la presencia de las autoridades y principalmente del presidente de la República, pero ¿qué elemento como aporte histórico nosotros podemos decir que hay que resaltar y hacer conocer por esta generación? Bueno, el hecho mismo de que la batalla de Azua del 19 de marzo del año 1844 emerge como una especie de muro de contención para evitar las pretensiones de los haitianos de nuevamente ocupar la totalidad de la isla y que sea el escenario, el terreno de Azua, que haya servido como plataforma para evitar que se materializara el interés del presidente de esos momentos, Charles Herard, le da una gran trascendencia. Pero como dato importante y trascendente, podemos decir lo siguiente: el enfrentamiento que se da entre un ejército bisoño, un ejército sin experiencia, frente a un ejército que constituía la plataforma más importante de todo el Caribe. Los haitianos venían de lograr su independencia en el año 1804. O sea que tenían experiencia. Tenían armamentos. Los armamentos modernos que tenían los franceses en Haití, cuando se da la independencia, mueren alrededor de 3.500 franceses. Y la población francesa en Haití era de 11.000. Lo que significa que murió casi el 50% de los franceses que residían en Haití. Tuvieron que venir a esta parte de la isla y los demás murieron. Y todos esos armamentos se quedaron en Haití. Eso significa que cuando en el año 1822, cuando Haití ocupa la totalidad de la isla, específicamente en diciembre del año 1822, eso significa que Haití lo hace constituyendo el ejército más poderoso, las armas más modernas del Caribe en esa época. Hasta el año 1844, que es cuando se produce la independencia nacional, y para consolidar esa independencia viene ese ejército superior en número y en armas frente a un ejército bisoño sin experiencia. Lo importante es que frente a la numerosidad, a la experiencia militar de Charles Herard, de Dessalines, de Boyer y todas esas personas, el patriotismo que embriagaba las mentes y los corazones de estos hombres fue superior. Logramos vencerlo. El deseo de libertad. El deseo de libertad, el deseo que sembró Juan Pablo Duarte a través de la Trinitaria, el deseo de nuestra patria ha de ser libre de toda potencia extranjera. O sea, ya había un deseo vehemente de mantener la libertad, de mantener la independencia.
Otro dato que podríamos decir novedoso es el hecho de que muchos soldados desconocidos que vinieron del este, un soldado, Agliberto Pion, de Higüey, jugó un papel sumamente trascendente. Fue un héroe de la batalla. Ese hombre vino de Higüey con Pedro Santana y nadie lo menciona. Lorenzo Araújo, de San Cristóbal, que vino con otros soldados de San Cristóbal y nadie lo menciona. Entonces, al momento nosotros de rescatar tanto a Pion como a Araújo, estamos rescatando a protagonistas importantes en una hazaña que catapulta a Asua como la plataforma más importante en el proceso de consolidación de nuestra independencia nacional. El hecho de que nunca lograron pasar más allá del número, eso significa la importancia no solamente de la batalla del 19 de marzo, sino las otras batallas que se libraron en Asua. Ahí tenemos la primera batalla naval de Tortuguero, que se lleva a cabo el 14 de abril del año 1844. ¿Y qué importancia tiene esa batalla? Ahí nace la Marina de Guerra, hoy Armada. O sea, la Armada Dominicana nace en Asua, en ese primer enfrentamiento que se da. La Batalla de Tortuguero fue la primera batalla naval de la guerra por la independencia dominicana y se libró el 15 de abril del 1844 en Puerto Tortuguero, Asua. Una fuerza de 3 goletas dominicanas dirigidas por el comandante Juan Bautista Cambiaso derrotó a 3 buques de la Armada Haitiana. Aunque fue un combate menor, determinó la supremacía naval de la República Dominicana sobre Haití hasta el final de la guerra. 6 días antes de la batalla del 19 de marzo se da el primer enfrentamiento, el bautismo de sangre. Y se da el nombre de bautismo de sangre porque el militar responsable de dirigir las fuerzas dominicanas, Fernando Tavera, fue herido en esa oportunidad. Fernando Tavera en Neiva, en la Fuente de Rodeo. ¿Y quién reemplaza a Fernando Tavera? Un asuano. Ese asuano se llama Vicente Noble. Vicente Noble ocupó la posición de Fernando Tavera. Logra retener, mantener durante algunos días a las huestes haitianas en esa parte del sur y permite que pueda Santana llegar el 18 en la tarde con más de 1,000 hombres del este. O sea, esa estrategia establecida por Antonio Duvergé de enviar a Dionisio Reyes, a Fernando Taveras y a Vicente Noble a Neiva, permitió que Pedro Santana llegara a Asua con sus soldados del este el 18 de marzo en la tarde. Por eso nosotros también logramos tener un ejército que, aunque bisoño, sin experiencia, pudiéramos enfrentar a los soldados haitianos encabezados por el propio presidente de Haití. En el año 1882 llega a Asua don Emilio Prudón. Emilio Prudón, el autor de las notas gloriosas de nuestro himno nacional, llega a Asua como director de la Escuela Perseverancia. La Escuela Perseverancia era una escuela que seguía los patrones de la Escuela de Escolástica de Eugenio María de Hostos. Es Eugenio María de Hostos quien envía a Emilio Prudón. La Escuela Hostosiana. Hostosiana, o sea, la Escuela Hostosiana. Que es la base de nuestro, de lo que es la escritura nuestra. La escritura nuestra. Y el formato educativo dominicano. Es así. Entonces, llega Emilio Prudón y quien se convierte en secretario de don Emilio Prudón es un bardo, un poeta suano, Bartolomé Olegario Pérez. Bartolomé Olegario Pérez, después que Emilio Prudón sale de Asua en el año 1887, es quien ocupa la posición de director de la Escuela Perseverancia. Entonces, ese Emilio Prudón vivió en Asua. Lo reemplaza Bartolomé Olegario Pérez, autor de la obra Margarita, una obra poética sumamente importante. Asua empieza a llamársele en esa época a Atenas del Sur, porque de esa escuela surgieron los educadores que más adelante van a llevar la semilla de la educación a otros lugares del país. Encontramos, por ejemplo,
que en San Juan de la Maguana el ícono más importante de la educación sanjuanera es Mercedes Consuelo Matos. O sea, la educación de San Juan de la Maguana se fundamenta en las enseñanzas de Mercedes Consuelo Matos, que surgió de la Escuela Perseverancia. Pero de esa Escuela Perseverancia surgen cuatro hermanas, las hermanas Bucarelli. Estas mujeres se van en la década del 40 a la provincia Peravia, Baní, y desarrollan una labor educativa sumamente importante. Y de una de estas mujeres, de doña Colombina Bucarelli, nace un gran periodista dominicano que en la actualidad es el director del Listín Diario, Miguel Franjul. La verdad que realmente estos aportes uno tiene que agradecerlo y reconocerlo. Sobre todo un aporte de manera cultural que nos ha podido dar esta tarde a nosotros como un nacimiento más del valor histórico de lo que ha representado ante nuestra sociedad la provincia de Compostela de Azua. Así que agradecemos que nos haya dedicado este tiempo y que nosotros podamos decir que una vez más vamos hacia el aporte y vamos hacia la oportunidad del aprendizaje. Gracias, gracias Fabio. Realmente los privilegiados somos nosotros, los azuanos, que en este día hemos tenido la oportunidad de ofrecer algunos datos importantes sobre la importancia histórica, cultural y económica que tiene nuestra provincia. Y un programa de tanta importancia, con una audiencia, que podríamos decir una audiencia cautiva, porque los dominicanos, frente a este programa tuyo, que tiene la particularidad que es el único programa que no hay que ir, va. Ustedes, yo creo que tienen un nombre apropiado, vamos, porque ustedes van al lugar, ustedes conocen la realidad. Ustedes pueden ir a los programas tradicionales, van los políticos y dicen, nosotros construimos en Azua 18 centros comunales, pero aquí ustedes van a ver los centros comunales y van a reconfirmar lo que pueda decir. Por lo tanto, esa es la importancia de un programa de esta naturaleza, y todos estos aportes contribuyen a dar a conocer las potencialidades de Azua. Azua es un pueblo de una historia extraordinaria, está conformado por 10 municipios, 22 distritos municipales, 156 secciones y 302 parajes. Sí, esta es la plaza que honra a los héroes de la batalla del 19 de marzo de 1844. Y lo más importante es que en este lugar se escenificó la principal batalla. O sea, en este lugar, o sea, el parque no está aquí por casualidad. Está aquí porque realmente se libraron. Aquí están los nombres de las principales batallas. Este cañón, que realmente no fue el que se utilizó en lo que se llamó Resolí. El Resolí fue uno de los lugares escogidos por la estrategia de Antonio Duvergé para la batalla. Ahí estuvo Antonio Duvergé y estuvo un soldado importante, Vicente Noble, enfrentándose a los haitianos que venían por el área de San Juan de la Maguana. Entonces aquí honra este... Fue esta, llamado Fuerte de Risolí. Sí, el Fuerte de Risolí. Esta plaza se construye en el año 1957 por un gran muralista, por un gran pintor, escultor español, Antonio Prats Ventós. Antonio Prats Ventós, que era esposo de una azuana, levantó este monumento en el régimen de Rafael Leonidas Trujillo. Del otro lado podemos ver los nombres de los principales héroes, aunque hay otros nombres que no son mencionados. Aquí encontramos, por ejemplo, a Marcos Medina, José Leger, Juan Esteban Seara, Feliciano Martínez, Manuel Mora, José del Carmen García, Matías de Vargas, Nicolás Mañón, Vicente Noble, Francisco Soñé, Antonio Duvergé y Pedro Santana. Pero no está el nombre de Pion, un soldado del este, ni el de Araújo, de San Cristóbal. O sea, hombres que también supieron con arrojo y valentía defender la dignidad de la patria. En ese sentido, creo que hacen falta, hay que rescatar otros grandes hombres y también mujeres que hicieron posible nuestra independencia nacional. Yo creo que la historia hay que reescribirla,
hasta tanto actualizarla. O actualizarla. Vamos a utilizar el término actualizarla, pero es necesario rescatar. Lo que pasa es que la historia nunca se termina. No. No podemos decir que ya esta fue la historia, no. La historia siempre hay descubrimientos, hay aportes, hay datos relevantes y sobre todo nuestra historia que es tan reciente, porque nuestra historia es reciente, a pesar de que todos la calculamos de la edad promedio del hombre, no de la edad de la vida de un país. Nuestra historia ha sido mal contada. Es así. Todavía hay intereses que han prevalecido al momento de contar nuestra historia. Y eso es algo que yo quiero dejar aquí establecido. La historia de lo que son desde el régimen de Lilís hasta los gobiernos de nuestros días todavía no han sido contadas como debe de ser. No. ¿Por qué? Porque existen intereses que se anteponen por una u otra coyuntura y situación. Pero nosotros tenemos la gran responsabilidad de ayudar a aportar esos datos para que nuestra historia se vaya aclarando y vaya dándole la importancia a los que realmente la tienen y también empiece a señalar los castigos a los que se lo merecen. Porque tenemos héroes, pero también hemos tenido nuestros villanos. Es así. La historia es la huella del hombre. El hombre va dejando huellas y esas huellas se convierten en historia. El hombre es un ser histórico. Y yo creo que por lo tanto el hombre tiene que ir catapultándose en la medida en que sus acciones se vayan identificando con la identidad de los pueblos. La mejor forma de hacer historia es hacer lo que los pueblos quieren de nosotros. Y esto es historia. Esto es historia.